arzobispo emérito Salvador Rangel Mendoza, quien ayer, el sábado fue secuestrado, fue un secuestro exprés, lo asaltaron, le robaron las tarjetas de crédito, lo trajeron paseando por los cajeros automáticos, lo bolsearon, por decir así, y lo drogaron. Y finalmente apareció ayer, como pudo, y ahora nos va a explicar el abogado, apareció en un hospital en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y ya se trasladó de ese hospital a otro hospital de especialidades. En fin, Pedro Martínez Bello, el abogado, nos lo explica, asesor jurídico del obispo emérito. ¿Cómo está usted, don Pedro Martínez? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Don José, muy buenas noches. Yo estoy excelente. Muchas gracias para servirle. Al contrario, estamos nosotros para escucharle con interés por parte de la audiencia. Primero que nada, ¿cómo está el obispo en este momento, las 7:06 p.m? Estable. Sin embargo, hay que hacer una serie de precisiones para la audiencia. Pese a que se encuentra estable, el obispo, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, le suministraron alguna sustancia que hace que hoy en día se encuentre de manera letargado, adormitado, etcétera. No hemos podido entablar un diálogo fluido, no hemos podido tener una conversación con él. Los médicos dicen que debemos de esperar de 2 a 3 días para que pasen los efectos de esta sustancia que le aplicaron en el cuerpo. Es decir, al detenerlo, al secuestrarlo de manera express, lo drogaron. Y... Es correcto, Pepe. A ver, ¿y qué más pasó, Pedro? ¿Qué más pasó? Bueno, hay que contextualizar esto para que la audiencia lo pueda entender. El día sábado, a las 5:30 p.m. aproximadamente, el obispo se disponía ya a dormir, puso a cargar sus teléfonos celulares y sale de su casa. No sabemos si recibió una llamada o si alguien habló a la puerta, no lo sabemos. Y salió, pero él creía que iba a regresar rápido porque nunca deja sus teléfonos. ¿En su casa en Jutepec? Es correcto. Hay que precisar que aunque él es el obispo emérito del estado de Guerrero, su casa habitación, su residencia la tiene en Jutepec, Morelos. Esta información se la proporcionamos a la fiscalía porque tiene una cámara de seguridad el obispo en su casa. Hasta ahí las cosas parecían estar bien, él sale por cuenta propia de su casa. Sin embargo, su personal más cercano, que lo es el chofer y el propietario de la casa donde habita el obispo Salvador Rangel, se percatan de que no regresa. No se les hace raro, puesto que él es un hombre muy dinámico, muy hiperactivo socialmente, y entonces se dan cuenta que empiezan a hacer diversos movimientos con los cajeros automáticos, porque el obispo tiene descargada la aplicación Banca Móvil en su teléfono. Empiezan a llegar notificaciones de que hicieron un pago en una pizzería, en un restaurante, el domingo, y retiraron 9,000 pesos, que es el monto máximo que pueden retirar de un cajero automático. Es decir, en diferentes puntos de la ciudad capital estuvieron utilizando su tarjeta. Se percatan de esto el chofer y el casero, y entonces hábilmente deciden transferir el dinero que tenía Monseñor en esa cuenta a otra cuenta. Es por esto que los delincuentes no pudieron vaciar toda su cuenta bancaria. Él salió con su camioneta, no aparece su camioneta. El día lunes a las 8:00, 8:30 p.m. me contacta la diócesis del estado de Guerrero a través de su sacerdote, del padre Tomás, quien tiene a cargo la iglesia de Santa Prisca en Taxco, y me piden que les ayude, que les asesore, que presente la denuncia. Y así a las 9:00 a.m. estábamos en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, específicamente en la Fiscalía en Desaparición Forzada de Personas, presentando la denuncia. Presentamos la denuncia, pero además también pedimos a la gente del Ministerio Público y a la Policía de Investigación Criminal que recaben la entrevista del chofer y del casero, del propietario del inmueble, porque estos son sus colaboradores más cercanos. Recordemos que el obispo, los prelados, no tienen familia propia. Entonces, el
casero y el chofer pueden dar información valiosa de la gente con la que él se reunía, quienes lo visitaban, los lugares que frecuentaban el obispo, etcétera. Entonces así se hizo y se empiezan a hacer las primeras diligencias de investigación y dar con la búsqueda y localización del obispo. Nosotros aportamos información suficiente para que la fiscalía empezara a hacer las primeras diligencias, información como fotografías actualizadas, la ropa, el color, las características que con las que vestía Monseñor en ese momento, la credencial del lector, foto de su INE, datos de su vehículo, número de serie, número de motor, para que emitieran la alerta y pudieran también recuperar la camioneta, el vehículo. La fiscalía, en ese momento, haciendo su trabajo de investigación, se coordina con la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el gobernador del estado de Morelos, Samuel Sotelo. De manera coordinada empiezan a hacer la búsqueda de Monseñor. Esto fue toda la mañana de lunes. Ya por la tarde, como a las 4:30, nosotros ya nos habíamos retirado de la fiscalía, nos marcan a la diócesis de Guerrero y a su servidor y para decirnos que Monseñor Salvador Rangel Mendoza se encontraba en el hospital Geparres. ¿Pero cómo llegó? ¿Cómo llegó al hospital? Sigo con mi relato porque llega en carácter de desconocido. Cuando le preguntan las autoridades de salud cuál es su nombre, él no sabe decirlo. Le preguntan por su edad, por sus generales, dónde vive, no sabe contestar. Entonces lo tienen en carácter de desconocido ahí. No es hasta que se hace público la denuncia de la desaparición de el obispo que empiezan a recabar información y la fiscalía llega primero y nos avisa a nosotros. No hemos podido entablar un diálogo con el obispo por la sustancia que le inyectaron. Él balbucea, no ha podido platicar con nosotros. Estamos esperando a que el médico nos dé la prescripción o nos diga hasta qué momento es oportuno para que entonces podamos acudir, claro, ante la gente del Ministerio, abogado, Público. Hay un detalle, sí. Hay un detalle que me gustaría compartir con usted. El gobernador interino de Morelos, el que quedó en lugar de Cuauhtémoc Blanco, me refiero a Samuel Sotelo Salgado, dice que la administración del estado carece de pruebas para confirmar si el obispo emérito de Chilapa Guerrero, Salvador Rangel, ha sido privado de su libertad, como alegó su defensa, o que su cuenta bancaria haya sido objeto de... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.